¿Qué pasa aquí? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a The Fabulous Jover. A lo largo de la historia se ha ofrecido un producto diferente dependiendo de diversos factores: contratos televisivos, tipos de público al que iba orientado el producto, circunstancias históricas del país y circunstancias concretas de la propia empresa. Hoy hablaremos de una de las peores eras de la historia de la WWE. Una era de transición en la que no se logró el éxito del anterior. Una era repleta de talentos sin talento y una era que sucumbió a la competencia. Hoy hablaremos de la New Generation y hoy hablaremos con Julio el 50% de Choque Slam tras un asalto a mano armada que sufrió ayer porque... Yo estaba haciendo el guión, estaba repasando para la grabación y dije, esto no lo puedo hacer solo. Aquí tiene que estar Julio. Esto no lo puedo hacer solo. Muy buena, Luis. Yo, que me apunto un bombardeo, pues dicho, pues venga, <laughs> vamos para allá. Me mandaste el guión, me lo he leído esta mañana corriendo porque ayer por la tarde dije, joder, digo, tengo que hacer cosas, digo, pero yo me lo leo y venga, y tira para adelante. Así que venga, vamos a ello. Pues vamos a empezar. Venga. La, la New Generation... Es la era comprendida más o menos, más o menos, entre el 93 y el 97. Empezaría ya con esta especie de salida de Hulk Hogan y también eh, con el Screwjob sería cuando acabó con este eh, surgimiento maligno del señor McMahon de puertas afuera, porque de puertas adentro lo había sido toda la vida. Ya lo era. <laughs> eh, estar entre, también es cierto que estar entre la era más prolífica a nivel de popularidad, que fue la Golden Era, eh, ahí vimos eh, audiencias millonarias, superestrellas, eh, la internacionalización del producto, eh, la era pop del wrestling, y luego llegó la era actitud, la era de la transgresión, la era de Stone Cold, de La Roca, de un Undertaker mucho más evolucionado. Entonces, estás ahí en el medio. Y eso es lo que vamos a analizar, porque fue una era muy damnificada si la comparamos con el resto. Hombre, yo creo que entre la época dorada y la New Generation no hay ese salto que hubo entre la eh, New Generation y la Actitud, porque la Actitud fue una ruptura total de lo que se estaba viendo hasta ahora. La New Generation yo creo que es un seguidismo de la, de la Golden Era, buscando eh, lo que vamos a hablar ahora, de quién puede ser la cara de la empresa. Eh, todavía seguía el tema de los gimmicks, porque ya en la Golden Era ya había gimmicks estrafalarios. Aquí ya es exagerarlos. Entonces, pues, claro, llega una época que encima ya no son los 80, son los 90. Que, a ver, los 80 fueron tela, pero los 90 también. Pero no son tan marcados, yo creo, los 90 como los 80 en tema, no sé cómo decirlo, pop, estrafalario. Entonces, yo creo que ese es el problema que tiene la New Jersey además de los luchadores que hablaremos, por supuesto. Eso hace mucho. Pues... La New Generation nació no solamente con la salida de Hogan, porque se puede poner que nació un poquito antes, incluso podemos meterla con calzador la WrestleMania 9 dentro de la New Generation, aunque apareció el mítico de la era anterior. Pero bueno, se puede decir que comenzaría por esa época, eh, pero sobre todo sería el juicio de los esteroides, porque estaba eh, tanto el señor McMahon como el doctor Zahorian, y estaba también Titan Sport, porque era el estado contra Titan Sport, eh, entonces eh, tuvieron que quitar esa imagen de superhombres que había en la época de los 80, eh, principio de los 90, que eran hipermusculados, casi culturistas y que pues no favorecía la inocencia del señor McMahon, precisamente. Sí, además, bueno, ver, lo que has dicho tú, en la época de los superhombres, de repente si dejan de consumir, como decía, Hogan, pastillacas pastillas? No, no, el de muchachar no, quiero decir, pues claro. <laughs> Ya te quedas con gente un poquito más tirillas, vamos a decirlo claramente, brehar era un tirillas comparado con lo que había antes o este Son Michael, Son Michael era más un, vamos a decir un high flyer por así decirlo para la época. Entonces tienes que, tienes que reciclar un poco los luchadores. Y claro, pues eso a lo mejor eh, a Vince no le gusta. Ya sabemos que a Vince le gustaba gente como Les Luger, que hablaremos ahora de Les Luger. Ese estilo es lo que le gustaba a Vince y siempre le ha gustado ese ese tipo de luchador. Porque él se miraba al espejo y quería ser uno de ellos sí, también. Sí, sí. Que luego se puso todo mazado, ya lo sabemos. Sí. Bueno, ya en esa época ya estaba. O sea, cuando recibía los paquetes a nombre de Titan Sport y a nombre de Vince McMahon, eran con los esteroides dentro que les mandaba el Dr. Zahorian en cajas. O sea, que, que él ya... Y entrenaba con Hogan porque se ven vídeos y hay documentos eh, gráficos de que está entrenando y tal. O sea, que McMahon ha estado eh, muy cercano al mundo del, del gimnasio y de los esteroides. Y él siempre quiso ser un luchador sí. y quiso ser un superhombre. Al que... final se ha convertido en una super basura humana. Sí, nada más, creo que tú lo has dicho alguna vez y yo estoy de acuerdo <laughs> contigo. Yo creo que la... él siempre ha sido un luchador frustrado. Él quería ser luchador. Y al final lo consiguió a su manera. Pero consiguió ser luchador. Vale. Pero bueno, eh, siendo sinceros también, o sea, aquí no vamos con paños calientes con nadie. La cuestión está que... Él lo hizo muy bien, sí, sí, sí. Ah, aunque, sí, se par... el... aunque se partiera las dos rodillas por el camino, pero el señor McMahon fue un golpetazo tremendo que fue lo que hizo que la Era Actitud le robara la tostada a la WCW de nitro, sí, así sí, de claro. Sí, sí. Pues vamos ya con el tema y con la pomada y a... para comenzar diríamos que lo que había que buscar era la cara de la empresa y había que hacer una renovación de las superestrellas para marcar el comienzo de esta nueva era. Desde luego que eso no sería una tarea fácil. Eh, Vince, recordamos que firmó a Alex Luger, pero Lex Luger no podía luchar. Tampoco es que pudiera luchar cuando subía al ring, porque... Ya sabes que era el paquete total. Yo me encanta porque creo que es el mejor nombre para un luchador. Está totalmente, perfectamente definido. Era el paquete total. No puede haber un paquete más grande que el ex Luger... Pues ahí ya no era el paquete total, sino que llegó a la WWF primero como anfitrión de la WWF, que era esa federación frustrada de culturistas que ahí quería quitarle la hegemonía. A Joe Weider y a su hermano, que era imposible con todo ese poder, con toda esa infraestructura, pues él llegaba allí y decía: Yo soy Vince McMahon, voy a llenar de gimmick la WWF y además de eso eh, voy a llevar a Bobby hinan de comentarista y a Gene Okerland de entrevistador. Entonces la gente que veía eso decía, ¿esto qué es? Pues entonces Luger llegaría como anfitrión porque no podía luchar por la cláusula de que no le permitía. Además era una cláusula bastante prolongada, no esto de 15 días, 3 meses, no, no. Era una cláusula bastante larga. Te iba a decir que yo creo que Vince tiene un problema, o ha tenido un problema siempre con el tema de mi producto que funciona en la lucha libre, lo voy a trasladar, en este caso al culturismo, lo intentó trasladar al fútbol americano, con las consecuencias que ha tenido. O sea, lo que funciona en un sitio no va a funcionar en otro. O puede que sí, del pelotazo, pero es raro. Y yo creo que es lo que le pasó a la WBF. Yo creo que, fíjate, que solo podría haber funcionado eh, eh, en el fútbol, sobre todo en el español. Sí, si sí, hubiera porque, pasado. Eh, <laughs> porque aquí pues es un circo, pues ya está. <laughs> pues ya está, es, es un circo y además te tocan y das cuatro volteretas y un tirabuzón. Entonces podría ser posible que ahí hubiera encajado. Hombre, imagínate. Incluso sí. en el Madrid. Fíjate. Vinicio, fíjate. Si tiene un gimmick ahí. <laughs> Seguimos con el tema Luger. La cuestión está en que él iba a ser la imagen de la WWF y de hecho comenzó siéndolo, pero tuvo un accidente de moto. Entonces ni siquiera eso le salió bien a Lex Luger. Luego, ya cuando se recuperó de ese accidente de moto, pues ya sí que comenzaron a trabajar el Luger. Pero primero empezaría como el narciso, Lex Luger, y luego se convertiría en el narcisista, dándole ahí un poco una vuelta de tuerca, pero era un Gil. Entonces él lo fue probando Vince hasta que él estaba más o menos convencido de que sí que podía ser esa cara de la empresa. Esta es la época de que Luger salía con el espejo, ¿verdad? Sí, especie? sí, eso era ya en WrestleMania 9, no sé si te acuerdas, que sí. salía con el espejo y con una especie de pirotecnia pequeña en ese espejo, sí. y posando y haciendo ver pues que era el mejor cuerpo, que realmente lo era. Sí. Pero bueno, tú fíjate lo que estaba pensando yo también, que dices, pero vamos a ver, si la New Generation tenía que deshacerse de esos cuerpos de la Golden Era, ¿por qué estaba Lex Luger? Porque no era un producto del señor McMahon, él ya venía hecho. Ya venía hecho Entonces sí. no, le, no le podían acusar de que, mira, Lex Luger, pero Lex Luger a mí que me guste me cuenta si lo acabo de fichar ahora. Entonces ahí sí que no podía meter basa, iban a meter basa con Rick Rude, iban a meter basa con... El guerrero definitivo, con Hul Hogan sobre todo, porque iban los paquetes a nombre de Hulk Hogan también que recibían en Titan Sport. Entonces, ahí, aunque era un físico que destacaba por encima del resto, no podía decir nada porque, ya sabes cómo es eh, Estados Unidos. Sí, sí. Como es eh, aquí, puedes hacer lo que quieras, hay una doble moral, pero no, oiga, que este señor ya venía así de casa. Ah, vale, vale, pues ya adelante. Ya sabes que los abogados se contrandan por ser los más listos, los que cogen ese resquicio legal para decir, no, no, no. Ya sé que lo ha hecho, pero ¿eh? tenemos aquí este resquicio legal y, y, podemos, y puede ser inocente. Siempre ha sido así. En ese momento de la vuelta de Luger al ring eh, estaba como cara de la empresa, como persona que en cierta manera recaía el peso en la espalda de la empresa, era Bret Hart. Eh, Bret Hart... Yo voy a romper una lanza en favor de Bret Hart, por mucho que luego me quieras... Eh, dar ese premio por el Toon Hill. Es que fue muy bueno, este sería Toon Face en este caso, <laughs> sí. por el Toon. Pero eh, este punto incluso lo teníamos más adelante, pero bueno, ya está, ya está. Vamos con Bret Hart. Eh, Bret Hart para mí ha sido un, un personaje como luchador y como persona que me ha dado mucha pena, sinceramente, porque ha sido una persona que ha estado frustrada en un trabajo que a él le encantaba y le gustaba y que estaba hecho para eso, porque su padre lo había hecho para eso. Eh, estaba en una empresa que no se le valoraba y que no tenía tampoco un rival con el que podía demostrar la calidad que él tenía. ¿Quién estaba entonces? El único que estaba era Son Michaels. No podía haber otro que pudiera tener ese tipo de combates a ese nivel. Quizás su hermano, que también lo tuvo, o un Steve Austin más adelante, pero que no puedes comparar técnicamente ni a Owen Hart ni a Son Michaels. Entonces, cuando tú te crees. Tú te crees, ya no lo digo yo. Él se cree que es el mejor del mundo. Bueno, el mejor que hubo, el mejor que hay, el mejor que habrá. Cuando tú te crees eso, lo dices, pero de verdad te lo crees y no lo puedes demostrar porque tu jefe te hace la vida imposible, porque cualquier cosa que te beneficia se la da tu archienemigo, que son Michaels. Por una cosa que dije yo y desde aquí y le mando un saludo a Salgado, que siempre, que Alex Salgado que siempre nos escucha. Eh, que le hizo mucha gracia una vez que dije: es que el señor McMahon iba a la ducha a ver cómo se duchaba a Son Michaels. Que eso puede extrañar hace 15 minutos, pero hoy no puede extrañar porque ya sabemos lo que le gusta al señor McMahon y lo que ha hecho el señor McMahon. Y que no haría o hizo con Sani, con San Michaels y con muchos otros, porque conociendo lo poco que sabemos. Y lo poco que ha trascendido por errores propios de él o por pensar que está por encima de él y en el mar, imagínate lo que no nos hemos enterado y nos alarmamos por lo que sí. Imagínate. Fíjate que iban a hacer una serie de Netflix del señor Van Mahon, pero claro, yo creo que la cancelaron porque dijeron: que esto es demasiado blanco porque aquí hay chicha. O sea, cuando haga una biografía del señor Van Mahon de verdad, metiéndose en todo y escarbando, puede. Sucesión. Tú no sé si la has visto esa serie. Eso es un juego de sí, eso, sí. eso es Barrio Sésamo seguramente. Ya te digo No, eso, no es que Sí, sí, sí. Y sobre Bret Hart, yo creo que además de frustrado es que ha tenido lo que, creo que ha tenido mala suerte en un jefe que no la valoraba. Tu mejor rival le odio, pero odio visceral, o sea, entre son Michael y Brejhar es que se notaba el odio. Y luego te Pero además, a... no por parte de Bret Hart, ojo, que sí que lo odiaba, pero él decía, "Yo dentro del ring dejo aparte el odio que te tengo y vamos a hacer un buen combate", pero el otro cabrón no. Yo, por ejemplo, a Brejar, lo que dices tú, eh, todo lo que decimos que es aburrido, lo dices tú, yo casi lo he comprado, eh, <laughs> eh, luego lo, lo que has dicho de, de eso, de que está frustrado y tal, pero que, claro, es que son Michaels, son Michaels, eh, estaba luchando con sus demonios, que siempre decimos, y, y de ser un pieza, vamos, con el inclin de, luego hablaremos un poco de claro. a la gente que le hizo la vida imposible. Por eso que es que claro, no me extraña. Y luego se va a la W y tres cuartos lo mismo, le ningunean, entonces claro, el hombre está frustrado. Por eso te digo que eh, da pena, sinceramente, <laughs> eso sí que lo digo yo desde el corazón. A mí me da pena porque en otras circunstancias podría haber lucido mucho mejor. Que nosotros que yo digo particularmente que es aburrido, coño. Es que hay veces que es, que es muy sistemático y muy aburrido y aparte de eso que respira por la boca. Y aparte de eso, que cuando pega salta. Pero ¿por qué saltas? ¿Por qué hace ruido con el pie? Que no, que eso es muy antiguo, que no saltes. Pero yo creo que siempre ha sido un luchador muy clásico, fíjate. Ha intentado. El... Sí, ha sido un luchador clásico, incluso clásico en sus propios pensamientos eso, y en su forma claro, de vida. En eso, en eso, en eso, justo. O sea, yo creo que no se ha salido a adaptar. O sea, cuando estaba presente el precisamente la New en y el agua de la CW. Y yo creo que tienes que al final adaptar un poquito de... Pues tú, tú fíjate pensar... el, lo que pienso yo Él hubiera triunfado y hubiera sido feliz en Japón Sí, seguramente En ¿Sí? Japón hubiera tenido una mejor carrera Y se le recordaría mucho mejor Con grandes rivales y grandes combates Pero en Estados Unidos Unos y otros le hicieron la vida imposible Porque estamos hablando De que fue la cara en cierto momento De la New Generation Pero que para eso tuvo que salir Hulk Hogan Pero es que Hulk Hogan se la jugó Ya yeah. O, que, o sea, el que te iba a dar la el pase de antorcha te la juega. Es que la Reselminia 9, yo me encanta esa Reselminia, porque es muy mala. Además, la estética, creo que ya hemos hablado de esto, cuando decimos el programa de Reselminias. Eh, es que la estética romana en, en Las Vegas y luego que encima que Brejar tenía un gran combate contra Yokosuna, lo pierde, aparece Hulk Hogan y gana Yokosuna en 40 segundos, es que, claro, es que te deja a la altura del Betún. ¿Qué va a hacer? El pobre Brejar? Claro. Pero es que además no solo eso, porque le cogieron y le prometieron que Hulk Hogan iba a perder el título con Bret Hart. Y Bret Hart dijo, vale, bueno, de hecho le dijo, señor McMahon, señor McMahon, tal mal estoy siendo como campeón. Dice, no, no, lo que pasa es que Hul Hogan es Hulk Hogan y tal, pero no te preocupes porque eh, vamos a tener una revancha. Y tú vas a ganarle el título a Hulk Hogan. y Hulk Hogan dijo que este tío me va a ganar a mí el título. Este tío no es de la categoría que yo tengo para que me lo gane y ni siquiera los que tenían la categoría le dejaba ganar limpiamente. Me estoy acordando ahora de lo que está pasando ahora eh, que parece un poco como que la roca fue a hablar con alguien, ¿sabes? como lo que está pasando ahora que llegó la roca, le quitó el título, se puso Cody. Si hubiese sido redes sociales, tú imagínate la gente votando en redes sociales. William Brett. A ver, Para que me en una reselminia. Porque es algo parecido realmente al final. Me quiero poner yo, en este caso se puso Hogan, y Hogan triunfó. En este caso, pues no, ha sido la roca. A ver, yo qué sé. Eh, son épocas diferentes. Es que claro, es que a Brecht le ha tocado vivir una época... A lo mejor a él tenía que haber vivido antes. Fíjate, hubiera sido más reconocido antes. Seguramente, o lo que te digo. Yo creo que eh, el error quizás fue no ir a Japón como fue el Danamaikid porque el Dana Mikeit no se encontraba en Estados Unidos. Aparte, hay que decir todo, porque decimos todo, aunque sea venerado el señor Dana Mikeit en este podcast, era muy difícil de trato, era un maltratador, a su esposa le puso una pistola en la cabeza, según el propio Bret Hart, que lo ha comentado en alguna ocasión, aunque no, afortunadamente no ejerció una violencia más allá de eso, pero era un señor muy difícil, se marchó. Sin dinero, porque le pagaron el viaje para que se fuera primero a Inglaterra y luego ya se marchó a Japón. Entonces es diferente, pero él, su sitio no estaba en Estados Unidos. El sitio del Dana estaba en Japón y ahí es donde hizo los mejores combates, incluso alguno del mundo. Entonces ahí Bret Hart podría haber disfrutado más. Vamos a dejarlo ahí. Incluso nosotros, porque podíamos haber visto grandes combates que. ¿Qué combates hemos podido ver buenos de Bret Hart? Es que no hay combates buenos porque no hay rivales buenos. ¿Cómo vas a hacer un combate bueno contra Yokosuna? No puedes, por muy bueno que era Yokozuna, ¿eh? para el peso y las limitaciones que tenía. Yokosuna que eh, ganó a Hulk Hogan en el King of the Ring de ese año, del año 93, casualmente con interferencia de Harvey Wippleman. Porque no iba a ganar limpiamente Yokosuna Hulk Hogan. Hombre, eso es estaba justo. claro también. Sí, sí, sí. Luego Hulk Hogan estuvo, me parece que luchó ocho veces contra él hasta que ya en agosto de ese año se fue de la compañía. Entonces teníamos a Yokosuna como campeón. Había que buscar a alguien que fuera, pues, el referente del público en contra de Yokosuna. Yokosuna un Gil de manual. Yokosuna curiosamente que llegó a la empresa y, y dijeron, pero otro samoano. Imagínate, otro samoano. Bueno, en, en si ese, vinieran ahora, ¿qué dirían? Ese árbol genealógico que sacó la roca, imagínate, tienes que meter claro. a él y a samoa yo, por supuesto, como digo yo siempre. <laughs> pero ellos dijeron, pero otro samoano. Y entonces se le ocurrió al sargento Slotter decir, oye, ¿y por qué no lo hacemos eh, un japonés? Que odia a Estados Unidos, lo convertimos en luchador de sumo, y dijo Vince, coño, parece que no soy el único que tiene buenas ideas. <laughs> y entonces compraron la idea del, del sargento Slotter, y ahí es donde surgió ese Yokosuna japonés que es samoano. Entonces había que buscar a alguien que fuera el referente, y ese referente estaba entre dos personas, el recién llegado Luger y Bret Hart. Problema: Luger había que reconvertirlo porque había llegado como Gil, pero. Luger era muy vago y Luger venía como con un estatus superior, estatus superior que demostró cuando eh, hicieron esa campaña del Lex Express que iba pueblo por pueblo, eh, pues eh, promocionando como el futuro campeón y Adalid de los Estados Unidos con banderas por todos los lados. Yo creo que hasta los calzoncillos los llevaría con la bandera de Estados Unidos y se dieron cuenta que él decía yo no voy a viajar en autobús. Yo voy de punto a punto de ciudad, larga distancia en, en el avión, que me vengan a buscar al aeropuerto con el Lex Express, damos una vuelta por el pueblo y hago lo mismo. Entonces ahí se dieron cuenta que la implicación no era tal. Y también que carecía un poco de, de carisma. No es que no lo tuviera, porque la gente con una bandera americana, salimos tú y yo sin decir que somos americanos con la bandera y se vuelven locos igual. Entonces, en cierta manera, es puntos a favor de él. Luego, Bret Hart era canadiense, entonces también había que gestionar eso porque los patrióticos, pues, quizás preferían a Lex Luger. ¿Lex Luger o Bret Hart? ¿Bret Hart o Lex Luger? Lex Luger llegó a posar y llegó a salir con el título de, de la WWF, como si hubiera sido campeón, cosa que no era. Y la reacción del público, más o menos, no fue mala, pero, bueno, no sabían qué hacer. Pero. Cuando supuestamente iba a ganar el título contra Yokosuna, primero fue ese. No sé si te acuerdas que hubo una especie de. Eh, había que hacerle un body slam en un. en un portaaviones el sí. día 4 de julio. Sí, el famoso sí, sí, ese vídeo del portaaviones que lo puedes ver en YouTube. Sí, sí, sí. Y eso se vio en Telecinco, eh. Ojo. Eso, sí. es, eso todavía eso es lo, se estaba emitiendo lo, en Telecinco. Lo último que se emitió en Telecinco, yo creo. Pues yo recuerdo, recuerdo ahí a, a Randy Sabas intentando hacerlo, que casi se lo hizo, pero no pudo. Y luego bajó. Igual me lo estoy inventando, porque veo un helicóptero, yo creo que sí que bajó en helicóptero. Pero ya hace muchos años y no lo he vuelto a ver imágenes. Me suena que bajó en helicóptero y sí que le pudo hacer ese slam, por lo tanto, eh, podía ser el que le retara al título. Pero. Ganó Luger, pero no ganó el título. Entonces eso fue un enterramiento en vida de la carrera. O sea, ¿qué pasa? ¿Que ganas, pero no ganas el título y, y vas a ganar más adelante? No. Al final se lo pensaron y en el Royal Rumble hubo dos ganadores, que fue cuando ganó Bret Hart y cuando ganó el ex Luger. Sí. No lo tenían tan claro que al final fue Bret Hart el que fue campeón. Hombre, ese Rumble nos sirvió para establecer la norma de hay que poner los dos pies en el suelo. Por lo menos se, se fijó se en la norma. Y sobre Luger, a ver, sobre el Les el Express, yo siempre digo que para ser un Hill es fácil. Bueno, fácil, no te creas tampoco, es tan fácil. Pero un Face, tienes que mantener el personaje siempre. Siempre tienes que ser Face, ¿sabes? Y más en esa época. Y Luger no valía para ser Face. Y yo creo que ese es uno de los problemas que tuvo el Les Luger, y les Luger precisamente, eh, perdón, el Les Express y les Luger precisamente por. Por no, va por, por no valer, y eso yo creo que fue una de las detonantes para decir, este hombre no puede ser la cara de la empresa. Claro, pero es que eh, ser Gil es muy fácil. Porque ser Gil, tú te pones en mitad del ring y como hacía Rick Riot, que no es que él lo hiciera fácil, sino que decía, sois unos gordos sudorosos y, y insultar, la tenéis pequeña, pues ya está, no hace falta más, ¿no? Mira, con insultar a la ciudad, estoy en, yo qué sé, en Nueva York y e insulto a Nueva York. Eh, con decir de eso, sois todos unos sudorosos, me voy a costar contra vuestra mujer, ya lo tienes hecho. Claro, pero como feis que tienes claro. que dar la mano a todos, y como un día no te apetezca, claro, eh, o, estamos, tienes, estamos. o tienes que regalar gafas, y, y si no quieres, claro. ¿qué haces? Claro, es que, es que eso es complicado. Entonces, al final, lo que hicieron con el pobre Lex Luger para aprovecharlo fue juntarlo con Baby Boy Smith. Un Baby Boy Smith que ya no tenía las cualidades que tenía a principios. Y me, o sea, a mediados de los 80, cuando luchaba con el Dynamite Kid, porque hay combates buenísimos del Dynamite Kid con David Boy Smith. David Boy Smith era un luchador técnico y un luchador que tenía una masa muscular, no tanto como ya últimamente, pero que llamaba la atención por su masa muscular, sobre todo en Japón, y que hizo unos combates buenísimos. Pero ya en la WWF de los 90, no era ese David Boy Smith, pues por las lesiones, eh, por eh, sus adicciones y también pues porque ya no pesaba lo que pesaba antes, ya no era un peso li medio ligero. Entonces, eh, lo juntaron, fueron campeones por parejas incluso, pero eso no, no funcionó, ahí se perdió el ex Luger. O sea que podemos decir que fue uno de los grandes fracasos estrepitosos de la New Generation y de la apuesta de Vince por él. Pero bueno, él era quien decidía si valía o no y al final, pues vieron que no. Es así de claro. Y lo que seguíamos con el tema de Bret Hart como cara de la empresa, tú imagínate que seguimos con el ridículo y seguimos con, con cómo perdió ese título cuando lo perdió con Bob Backlund. Sí, sí, ¿no? ¿Es que? O sea, estamos hablando de la new generation. ¿eh? De la new generation. Y me traes a un luchador que se hizo en los 70-80. Ojo. es que es que Sobre todo en la década de los 80. Bob Backlund es la pre-golden era. Sí, sí, o sea, totalmente. Te saltas una era y te traes a Bob Backland. Y encima, que había sido toda la vida Face. Y de repente me lo haces heel. Y además, ya un Bob Backland ya ha pasado de rosca. Estaba pasado caralísimo. porque ya no está bien de la cabeza, claro, porque se ve, sí, ese sí. hombre ya no estaba bien, ya estaba, ya estaba ido, ya estaba ido. Pero la cuestión está en que me traes a Bob Backland. Pero para que veas lo cíclico que es el wrestling y lo curioso que es, y porque se depende de circunstancias en concreto, cuando Hulk Hogan llegó a la empresa... Eh, el campeón era Bob Baglan Y bueno, cuando llegó por segunda vez, ya en serio y se quedó, ¿no? Cuando estaba el padre de Vince, eh, le dijeron eh, Bob Baglan eres campeón, pero viene Juljova. Y él dijo: Ese señor no es, un, no es luchador. Sí, sí, es luchador y vas a ser la cara de la empresa y vas a perder el título con él y vamos a hacer un turn hill ¿Pero qué está usted hablando? Yo soy el chico americano, el chico bueno. ¿Cómo me voy a hacer eso? Y él se negó. Pero ya de viejo. Le dicen, mira, vas a ser campeón, te vas a, eh, vas a ser Gil eh, eh, y además vas a ser un, un run Run presidente de los Estados Unidos que también salía que iba a ser presidente de los Estados Unidos. Entonces él dijo, pues mira, no tengo otra cosa que hacer, eh, que en mi casa eh, entrenar y tomar eh, zumo de zanahoria que salía siempre que tomando zumo de zanahoria, pues qué mejor que pasarme yo que sea una temporada allí, me da un poco el aire, me dan el título. Y me vuelvo a mi casa. Claro. Y eso es lo que pasó. ¿En ¿Dónde queda Brett? ¿Para ahí? Claro. No, no no sé, sí, claro. Pero sobre todo, como luego perdió... Eh, ¿Cuánto le duró en el combate del Madison Square Garden contra Diesel? No sé cuánto duró ese combate, porque le hizo... Eh, eh, ¿qué, ¿Cuánto duró? Yo qué sé. 15 o sea, segundos, 20 segundos, sí, 30 sí, sí, segundos. Pero sí. para eso me ha descampeonado. Claro. Es un squash y... para ser un campeón. Es como... Cuando se lo dieron a Kofi, ¿te acuerdas de Kofi que luego llegó Lesnar Sí, claro. Igual, o sea, cosas así. Y dices, no, no, no tiene sentido. Y lo gracioso también está en que, eh, que es una cosa que digo yo también de coña, pero vamos a ver, imagínate, si eh, Bob Backlund es mejor que Ben Hart porque le ha ganado el título, si Diesel se lo gana en 15 segundos, pues Diesel, ¿cómo va, ¿qué va a hacer con Ben Hart? Claro, pues el... se lo va a merendar en 5. Le revienta, claro. Claro, claro, pero es que luego cómo ibas tú a tener combates buenos y de cinco estrellas con Diesel? Es imposible, porque Diesel no daba para más. Era un tipo imponente, un tipo que llamaba la atención, un tipo que no tenía ese cuerpo hipermusculado, pero que sí que mide más de dos metros y es enorme. Entonces no es lo que tú quieres, igual que Sid Vicious, Sid Justy como lo quieras llamar. Era el mismo perfil que, que Diesel. Pero dices, ¿qué hago yo con este tío? Pues que llama la atención, es enorme y dentro de lo que cabe no es el ex-luger muscularmente hablando ni el guerrero definitivo, pero por lo menos tenemos a un tío como a mí me gusta. Un tío grande, un tío imponente y un tío que es campeón del mundo. ¿Y Brent Hart dónde se queda? Pues en el ostracismo, como le pasaba al pobre hombre. Claro, si es que al final, en estos casos, cuando te enfrentas a un, como decimos, hemos dicho, a alguien muy fuerte. Con un alguien que es más tirillas, pues no luces. ¿Cuándo lucía brejar Con Michaels. es que es cuando luce realmente. Pero también eh, podemos decir que lo que carecía Brecht Hart puede ser eso se puede discutir o no. Pero a mí me parece que de micro le faltaba, le faltaba. Sí, yo creo que sí. sí o sea, era y de, y de carisma le, fa le faltaba, o sea, él no tenía expresividad en la cara cuando hablaba. Él no interpretaba, podía ser alguna promo más enfadado o menos, sobre todo cuando le salía del corazón y cuando estaba enfadado, escupía cuando hablaba, porque entonces dices, no vales para interpretar, vales para luchar. Pero la lucha hemos visto que es mucho más que saber luchar. Y un luchador tiene que saber, aparte de luchar, porque también decimos ahí luchadores que saben interpretar. Hay luchadores que tienen carisma pero son cero dentro del ring. Entonces hay que buscar un equilibrio. En este caso, eh, en técnica, aunque repetitiva, Bret Hart era muy bueno, pero carecía de carisma, carecía de micro y era lo que al señor McMahon le frenaba en cierto momento para... Apostar 100% por él. Y luego, porque tenía ahí a Son Michaels, que era la apuesta de McMahon porque le gustaba. No te digo ya físicamente que también puede ser. Estamos hablando de que parece que apostaba más por Michaels y por, y por la vida de Michaels, que siempre se ha primado muchas veces más al chico bueno, o sea, al chico malo, que es lo que he hablado yo muchas veces. Tú eres un cabrón toda la vida y al final de tu vida te vuelves bueno y todo el mundo, ay, qué bueno, mira que. Que es que se ha transformado, eh, la gran evolución que ha tenido y el que ha sido bueno toda la vida, ¿qué? Pero es a que, ese no se lo valora. Es que eso a los americanos les gusta mucho, la redención. Ah, joder. O sea, sí, 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 yo estoy de acuerdo contigo. O sea, o sea Michael es el caso, claro, de, 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 de que ha sido un cabrón toda su vida. Y que ahora es alguien renacido, alguien eh, redimido. Y entonces ahora es buenísimo y es la cara de NXT, y entonces es el que ayuda a todos los luchadores. Mira, el que ha sido siempre tendrá algo. Dígalo. Que claro. Eh, pero date cuenta que es que, por ejemplo, Michaels enterró a Dean Douglas. Uh -huh. Dean Douglas, que luego era Saint Douglas, uh -huh. tanto en SW como en WCW. Que todos tenemos lo nuestro. Uh -huh. Pero... Este señor no le gustaba, de hecho no quiso tener un combate contra él y se inventó que no sé qué, no sé si fue cuando le dieron la paliza a los marines esos o militares, o era porque había perdido la sonrisa o había perdido un gramo. No sé por qué estaba triste. La cuestión está en que enterró a Dean Douglas. Luego, imagínate, viene a la empresa Vader. Vader, un monstruo en Japón. Un monstruo que le pegó una paliza a Inoki cuando debutó, que tuvieron que cerrar el Tokyo Dome para la New Japan Pro Wrestling durante un año, si no me equivoco. Por la que se montó, por la reyerta que se montó con el público, por cómo era Vader. Vader que llegó a la WCW y le dijeron a Sting: Sting, quiero que me lo domes y que lo bajes un par de escalones. En el primer combate, Vader le partió dos costillas a Sting. Para que veas lo Pero que sí, era. No era sí, y cuando sí. llegó a WW, WWF lloraba por el bullying que le estaba haciendo Sean Michaels, porque iba corriendo a McMahon a contarle tal, a contar cuál. Y él temía por su trabajo. Y al final se acabó su trabajo. Pero la cuestión está que él incluso dijo, Vader que se arrepentía enormemente de su salida de WCW, porque en WCW salió porque se peleó con Paul Ondorf. Que era uno de los entrenadores y uno el que mandaban backstage por un malentendido, porque eran amigos, pero hubo un malentendido porque eh, las cosas de la época, Bader, eh, que era campeón, le dijeron: Vas a hacer una promo aquí, una promo allá. Tenía que ir a una grabación y llegó muy justo, llegó tarde. Y entonces ahí estaba Paul Hondor y le dijo: Oye, ¿qué pasa contigo? ¿Qué tal y qué cual? Porque a Ondor no le habían dicho que estaba haciendo promos porque se lo había mandado la empresa. Entonces llegaron a las manos, incluso Bader dijo que no le pegó porque no quiso. Porque ya eh, Ondorff tenía una lesión que había arrastrado de su feudo con Hulk Hogan para mantener ese feudo. le Estuvo años, peleando. bueno, años, sí, sí. estuvo peleando eh, para mantener el feudo y años peleando con esa lesión que luego se veía la diferencia de un bíceps sí y de otro. Pues estaba mermado físicamente y Vader se dejó pegar, es lo que dice Vader. Pero bueno, eso, eso es lo de menos. La cuestión es que Vader decía. Joder, me han dicho que me van a suspender, me parece que era seis meses, y que me iban a bajar el sueldo. Y luego a posteriori dijo: Ojalá hubiera aceptado esa reducción de sueldo y haberme quedado en WCW. Es que fíjate, yo... Porque eso, Son Michael le hizo la vida imposible. Pero de la vida imposible, de lo que hablamos de profesionales, Son Michael no fue un profesional. Porque Son Michael le sacaba los colores a él cuando se equivocó en un. Eh, imagínate, se prepara el combate, se equivoca en un lance, pues tú como profesional sales de ese lance y dejas a tu rival por encima. Pues no, él a grito pelado metiéndose con él, insultándole, eso no es de un profesional y Son Michaels no ha sido un buen profesional. Le pese a que le pese. Fíjate, hemos eh, eh, hablado de Brejar, Yo creo que es lo contrario. Por eso sí. eran tan antagonistas Brejar y Son Michaels, porque ah. eran dos caras, dos caras de la moneda. O sea, era uno o el yin y el ya, no sé cómo decirlo, o sea, totalmente contrarios, ¿sabes? Porque yo creo que sí Brejar era un profesional. Yo creo Brejar le hubiese hablado, oye, has fallado, pero se lo hice fuera del ring, fuera del público. Siempre. A ver, Pero Julio que es... no hace falta decirlo. Es ver, que lo sabes lo y sabes, tú sí. como luchador te jode y dices me cago en la puta o me resbala. Bueno, el otro día Randy Orton, Austin Theory. Resulta que, que está Austin Theory sentado en el tercer, eh, en la tercera cuerda en el corner eh, va eh, va Orton a hacerle eh, un que le hace un suplex y se resbala y Theori lo salva, pues todo el mundo, qué bueno Randy Orton, pero si lo ha salvado Austin, ya no encima Austin lo salva haciéndole un neckbreaker y se levanta a Orton como si no hubiera pasado nada. Y la gente, qué bueno es Orton, qué bueno es Orton, pero si si se lo ha comido Theory y nadie dice nada, imagínate que sale Theori, si hubiera sido Shawn Michaels la que hubiera organizado allí para que veas la diferencia. A ver, que Orton también, tenemos la de y Kiston también. Ver, por eso, sí, Cortón, ya por la, eso. sabemos cómo, cómo se las gasta. Y ya para concluir con el tema de Michael, es decir que también le hizo la vida imposible a Cándido, a Chris Cándido, uh -huh. pero sobre todo porque tenía relaciones sexuales con su novia, que era Sani. Que ahí no pasa nada, te quiero decir. Eh, Michael no tiene la culpa, o sí, de yacer con Sani. Que Sani es la que tiene el novio. Pero Candido lo sabía. Y ellos, entre risas y no risas. Le dijeron, pues suicídate. O sea, estaban induciendo al suicidio a Chris Cándido. Y Chris Cándido estaba totalmente destrozado porque amaba y quería que Sani siguieran su vida, aunque le pusieran los cuernos lo más grande. Pero Son Michaels estaba ahí por detrás riéndose y haciéndole la vida imposible a todo el mundo. Por eso te digo, hay mucha diferencia. Como persona es mucho mejor. Es que lo digo aquí donde me quieran preguntar, Brett Hart, es que no tiene nada que ver. Como profesional es mucho mejor Brett Hart. Y luego ya se puede hablar de muchas más cosas que las hablamos siempre. Oye, pues, venga, seguimos con lo siguiente porque nos hemos mucho sí, porque, con Michael y tal, pero claro, es que Michael da para mucho juego y toda esta parte. Da, da, da para juego, pero ahora vamos un poquito más rápido que si no se nos sí. va a hacer esto de dos horas que nos dijeron. ¿Por qué no hacéis los podcasts más, más cortos? Sí. sí, pues al revés. Ahora estamos haciendo mucho más largos. Ah, más cortos. Sí, yo es que creo que para YouTube <laughs> un inciso rápido. Sí que funcionan para hacerlo más cortos. Fíjate que los de choque la han hora y media. Algunos llegan a las dos horas. Y claro, pues la gente no se ha dos horas mirándote la pantalla, ¿sabes? Pero bueno, luego la visualización cuenta igual. Sí, sí, no. A ver, yo muchas veces lo, lo subimos nosotros, igual que otros programas. Yo lo subo para que la gente lo escuche. Porque hay mucha gente que escucha los programas, y no sé si algún oyente lo hará. lo escucha como podcast, lo deja ahí en YouTube. Sí, se sí. Van escuchando y bueno, pues perfecto. O sea que. Por eso. Pero venga, vamos a seguir, vamos a. Vamos a dinamizar esto, pero el punto primero era el más importante, sí. porque había muchos muchos factores y se entrelazaban muchas historias. Eh, hemos ido a la cara de la empresa. and then the Fabulous Gilbert with the Fabulous Lose D's.